Good morning, students. Good morning, everybody. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. Muy buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la Miss Jessica. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Voy a estar a cargo del área. Felicitarlos a todos ustedes, pues prácticamente ya están culminando su secundaria completa, ¿no? Están en su último bimestre inclusive, ¿no? Entonces, las felicitaciones a todos ustedes que ya están próximos, pues, ¿no? A terminar y dejar el colegio. Bien, vamos a avanzar el día de hoy. Como ustedes ya saben, muchos ya me conocen, bimestres pasados, ya saben cómo es la modalidad de estudio, ¿no? De manera virtual. Recuerden que siempre deben ingresar con sus audios apagados. Es muy importante su participación. Recuerden ustedes que están en su último bimestre, ¿no? Ganarse estos puntitos extras en el área. Recordar que estos puntos te los ganas participando, ¿sí? Tienes que participar conmigo, interactuar conmigo para ganarte estos puntos extras en el área de inglés, ¿sí? Bien, también recordarles a aquellos estudiantes que tienen problemas con sus audios y todo ello, no se preocupen, pueden activar por el chat de la plataforma. No es necesario que activen su audio, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, el día de hoy vamos a iniciar con la clase. Les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención al video porque les voy a hacer preguntas sobre ello, ¿sí? Please pay attention in this video, students. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto que estén aquí. La clase de hoy es sobre el presente progresivo en inglés. Así que, comencemos. En esta lección aprenderemos a hacer oraciones afirmativas en presente progresivo, también conocido como presente continuo. Mira esta imagen. What's Jason doing? He's reading a book just now. Él está leyendo un libro justo ahora. Este es un ejemplo de oración afirmativa en presente progresivo. Para hacer oraciones afirmativas, lo primero que tenemos que mencionar es el sujeto de la oración, es decir, de quién estamos hablando. Podemos mencionar un sustantivo, nombre de persona, cosa, animal o lugar, o mencionar el pronombre sujeto que lo representa. Luego necesitamos un verbo auxiliar, que es el verbo to be en presente. En este ejemplo estamos hablando de Jason, entonces la conjugación que le corresponde es is. Jason is, Jason está. Recordemos que el verbo to be tiene tres conjugaciones en presente, am, is, are, y a cada sujeto le corresponde una conjugación. Por ejemplo, si los sujetos son Laura y Sara, la conjugación que le corresponde es are. Laura and Sara are. Laura y Sara están. Si el sujeto es Sofía, la conjugación que le corresponde es is. Sofía is, Sofía está. Y así sucesivamente con cada uno de los sujetos. Luego tenemos que mencionar el verbo, es decir, la acción. Necesitamos un verbo raíz, por ejemplo, el verbo read, que significa leer. En este tiempo verbal, a los verbos les agregamos la terminación ing o ing. Así que read, leer, se convierte en reading, leyendo. He is reading, él está leyendo. El ing es el que le da la terminación de ando, endo al verbo a la hora de traducirlo al español. Laura and Sarah are working. Laura y Sara están trabajando. Sofía is smiling. Sofía está sonriendo. Ahora veremos algunas reglas ortográficas para agregar ing a los verbos, ya que existen varias excepciones que debemos tomar en cuenta. La regla general es que a todos los verbos les agregamos ing al final. Por ejemplo, el verbo eat, comer, eating, comiendo. Cuando los verbos terminan en consonante más e, quitamos la letra e y agregamos ing. Por ejemplo, los verbos smile, sonreír, smiling, sonriendo. Practice, practicar, practicing, practicando. Excepción del verbo to be, que significa ser o estar, aunque termina en e, solo debemos agregar ing. Be, being. Los verbos de una sílaba que están formados por consonante, vocal,
más consonante, por ejemplo, el verbo sit. En estos casos, duplicamos la última consonante y agregamos ing. En este ejemplo, la última consonante es la letra T, por lo que sit se convierte en sitting. Hay una excepción a esta regla. Si los verbos terminan en Y, W o X, no debemos duplicar la última letra. Por ejemplo, los verbos play, fix, snow. Si el verbo termina en IE, como por ejemplo los verbos die, lie, cambiamos el IE por Y y agregamos ING. Die, morir, dying, muriendo. Lie, mentir, lying, mintiendo. Si el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba es acentuada, duplicamos la última letra. Por ejemplo, el verbo forget tiene dos sílabas y la última sílaba es acentuada. Es decir, al pronunciarlo suena más fuerte. En este caso, duplicamos la última letra. Forget, olvidar, forgetting, olvidando. Ahora hablaremos sobre el complemento. El complemento es esa información adicional que enriquece la idea. Por ejemplo, Jason is reading a book. A book es el complemento. Laura and Sarah are working with their friends. Además, al complemento podemos agregarle expresiones de tiempo. En presente progresivo o continuo, podemos usar las expresiones de tiempo para indicar que la acción se está llevando a cabo al momento de hablar. Esas expresiones de tiempo son now, ahora, right now, ahora mismo, at the moment, en este momento, just now, justo ahora. Jason is reading a book right now. Jason está leyendo un libro justo ahora. Laura and Sara are working with their friends now. Laura y Sara están trabajando con sus amigos ahora. Sofía is smiling at the moment. Sofía está sonriendo en este momento. Bien, students. Ahora sí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Acerca de qué hablaba el video? ¿Acerca de qué está relacionado? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué creen que trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? A ver, para todos los que estuvieron ahí viendo el video, les pregunto, ¿no? Acerca de qué hablaba el tema, ¿no? ¿De qué nos explicaba el video? ¿Alguien que desee participar? Vamos, students, somos 11 participantes. Edwin, Stephanie, Gemma, Jessica, Joel, Keifer, Nicole, Isabel. A ver. ¿Qué decía el video? ¿Qué nos explicaba acerca de qué? Nos hablaba acerca de un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿de qué tiempo específicamente nos hablaba? Pueden escribir por el chat de la plataforma también, si en caso no pueden activar su audio.
Nadie. Bien, ya les explico, no se preocupen. Recuerden que nosotros hablamos en tres tiempos, ¿sí? Presente, pasado y futuro, ¿sí? Cosas del pasado, acciones que hayamos hecho en el pasado, inclusive lo que ya hemos hecho hace 2, 3 horas atrás, minutos atrás, ya es algo del pasado, ¿no? A eso se le llama pasado. Ahora, presente, el tiempo presente sobre actividades que tú haces, ¿no? En tu día a día, cotidiano, como trabajar, estudiar, ¿no? Cosas que haces en el presente. Y cosas que haces en el futuro son cosas que tú tienes enfocado que vas a hacer, se va a realizar y ya los tienes planeado, ¿no? Como tal vez, no sé, más tarde seguro vas a cocinar. Futuro. Algunos se irán a almorzar fuera, ¿no? Entonces, hablar sobre el futuro. Ahora, nos vamos a enfocar nosotros en el presente, pero no en el presente simple, ¿no? Como yo les decía, trabajar, estudiar, cocinar. Vamos a enfocarnos en el presente progresivo, que es como el presente, pero presente simple es solamente que el presente progresivo es sobre hablar actividades que estás haciendo ahora, en este momento. Por ejemplo, el presente simple es solo decir yo trabajo, ¿no? Estás trabajando ahora en la actualidad, en el presente. Pero, ¿qué pasa si tú ahorita, en este momento, estás trabajando? O sea, quieres expresar y decir que ahorita, en estos 11 y 16, estás trabajando. A eso se le llama presente progresivo. Entonces, en el inglés, para que tú puedas expresarte en presente progresivo, te pide que debes agregar el gerundio ing al verbo para poder decir que estás haciendo la actividad ahora, en este momento. Ejemplos. Ustedes ya conocen a los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no? Que es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Ya conocen al verbo to be. Am, is y are, ¿no? Que significa ser o estar. Estaba, ¿no? Estar, estuve, soy, eres, ¿no? Entonces, ahora, al verbo, ¿no? Ustedes ya conocen al verbo, puede ser work, play, ¿no? A este verbo, aquí es donde te dicen, ¿no? A este verbo que tienes aquí en pantalla, vas a agregarle esta palabrita ing. Esta palabrita ing. Sí, esta palabrita ing, vas a agregarle al verbo más su complemento. Ejemplo, fíjate. Primero te dice, escoge un pronombre personal. En este caso, escogemos al pronombre he, ¿no? He, él. Luego pones su verbo to be. Todos sabemos que he va con is. He is. Luego pone el verbo read. Hasta aquí es read, hasta la D, read. Pero quiere decir que él está ahorita leyendo. Entonces le agregó ing, reading. He is reading, que está leyendo a book, un libro. Entonces la oración es, he's reading a book. Él está leyendo un libro ahora. Eso te quiere decir que ahorita está leyendo un libro. Entonces con este enunciado nos referimos al presente progresivo. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Alguien tiene algunas dudas o todo quedó claro? Sí, se entendió, profesor. Puedo reaccionar con dedito arriba para entender que sí comprendieron el uso del presente progresivo, ¿sí? Vamos a ver más actividades para relacionarlos, no se preocupen. Vamos a explicar más acerca de ello también, entonces. Bien, como les decía, ustedes, ¿no? En el tiempo, en las flechitas del tiempo, nosotros mayormente conocemos pasado, presente y futuro. En el presente hablamos sobre sucesos, acciones que hacemos en la actualidad, pues, ¿no? Ahora, pero si nosotros queremos expresar esas acciones, esas actividades que hacemos, que lo estamos realizando ahora en este instante, a eso se le llama presente continuo o progresivo, ¿sí? ¿Qué le debes agregar el gerundio ing? Como aquí te dan los ejemplos. Por ejemplo, I am washing all the dishes, ¿no? Yo estoy lavando ahorita todos los servicios. He is not studying very well. Él no está estudiando muy bien ahora, ¿no? En este momento él no está estudiando. También puedes negarlo. Are you listening to music? ¿Estás tú escuchando música ahora? ¿No? En son de pregunta. Entonces, a menudo se utilizan adverbios como always y como never,
¿no? Vamos a encontrarlos también en estas expresiones. Entonces, son cosas que están ocurriendo en el momento o en la acción que tú estás haciendo. A eso se le dice presente continuo, ¿sí? Ahora, el presente continuo. El presente continuo en el inglés, ¿no? In the English, the present progressive is that formed with the helping verb in the present participle, ¿sí? Subject, helping verb, and present participle, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice aquí? Que el presente progresivo está de los pronombres I, you, he, she. El helping verb es el verbo to be, am, are, is, are. Y el presente en participio que te dice a este verbo le tienes que agregar ing. Por ejemplo, I am talking. Yo estoy hablando ahorita en este momento. You are eating. Tú estás comiendo ahora. He is laughing. Él está riendo o she is laughing, ¿no? Se está riendo. We are playing. Nosotros jugamos en este momento. They are sleeping, ¿no? Ellos están durmiendo en este momento, o ellas están durmiendo, ¿sí? Bien, veamos ahora su forma gramatical, cómo formamos preguntas en afirmativo, negativo y questions, ¿sí? Bien, recuerden que cuando nos expresamos en afirmativo, hablamos sobre cosas que estamos haciendo, ¿no? Que realmente sí estamos haciendo, como you are reading a book, tú estás leyendo un libro ahora. Pero, ¿qué pasa si tú quieres decir que tú no estás leyendo un libro ahora? En este momento, quieres negarlo. A eso se le dice negativo. Entonces, únicamente debes agregarle la palabrita not al verbo to be, ¿sí? Le agregas not y conviertes la oración en negativo. Si quieres preguntar, debes poner el verbo to be adelante y el signo de interrogación al final. Fijémonos aquí. Para el afirmativo debes poner el sujeto más el verbo to be, am, are o is, más el verbo ing, pues, ¿no? You are reading a book o she's reading a comic, ¿no? Tú lees un libro o ella está leyendo un cómic. Ahora, ¿cómo negamos esta actividad? Ponemos otra vez el sujeto y al am le agregas la palabrita not para negar. Entonces sería you aren't reading a book. Tú no estás leyendo un libro. O she isn't o isn't not reading a comic, ¿no? Ella no está leyendo un libro ahora, un cómic ahora. Y en pregunta te dice, ¿no? Pon el verbo to be adelante, are o is, ¿no? O am, más el sujeto, luego el verbo ing y signo de interrogación al final. Ejemplo, are you reading a book? ¿Estás tú leyendo un libro ahora? ¿No? Is she reading a book? ¿Ella está leyendo un libro? No, esa es la pregunta. Sí, entonces, esta es la forma gramatical en cómo podemos hablar en afirmativo, negativo y pregunta. Sí, son tres tipos que debes aprender. Afirmativo, negativo y questions. Hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas? ¿Alguien? ¿Dudas o todo quedó claro? Si les quedó claro, reaccionen con dedito arriba para continuar con la clase. Pueden reaccionar con sus deditos arriba. Bien, perfecto. Bien, ahora sí vamos a la primera actividad del presente continuo. Sí, para ver cuánto es que ustedes han comprendido acerca de ello. El primer ejercicio te dice, ¿no? Escribe
las oraciones, ¿no? En presente continuo. Esta oración está en presente. Lo que tienes que hacer es llevarlo al presente progresivo, presente continuo. Entonces, el verbo que tienes aquí en paréntesis, esto de aquí debes convertirlo en presente progresivo. Ejemplo, yo les voy a dar mi ejemplo para que luego ustedes puedan hacer el resto, ¿sí? Esto de aquí, este verbo que tienes aquí, ahí, debes llevarlo al presente progresivo. Entonces, para empezar, el tú debe ser el verbo to be, pues, ¿no? El I va acompañado del am. I am. Entonces, aquí ponemos am. ¿No? Ahí ponemos am. Y el verbo eat. Eat. Y le agregamos el gerundio ing. ¿No? I am eating. Así sería. I am eating. ¿No? Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo para el resto de las oraciones. Entonces, les doy 1 minuto, 2 minutos para que analicen y puedan darme sus respuestas, ¿sí?
Bien, ahora sí escucho sus alternativas, ¿sí? La segunda oración dice, mount a car now. Entonces, el verbo que tenemos en paréntesis es to drive. ¿Cómo lo convertimos a presente progresivo? A ver, ¿cómo convertimos esta oración a presente progresivo? To drive. ¿Cómo convertimos el presente progresivo? A ver, hay que recordar, tenemos que recordar el uso de I, ¿sí? I, recuerden que va con am, you, va con are, ¿sí? He, she y it van con el is. El you, bueno, we y they van con are, ¿sí? Entonces, esto deben recordar. I am, you are, she, it's, we, they. Entonces, con esto ya está fácil. Cómo poner is, am, are. Y lo único que tienes que hacer al verbo ponerle el ing, ¿sí? Por ejemplo, mount es ella. Entonces, a esto va, se le agrega is, ¿no? Is. Aquí ponemos is. No, ponemos is driven, ¿sí? Driven, sería con ing, is driven. Esa sería tu alternativa. Mount is driven in a car. Mamá está manejando un carro ahora, is driven, ¿sí? The next. Entonces, el número 3, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? That, ¿no? El verbo que tenemos es to cook, ¿no? Entonces aquí, that sería is cook, cooking, ¿no? Cooking, con la agregación del ing, is cooking, ¿no? That is cooking a delicious meal. Papá está cocinando una deliciosa carne. Ya, sigamos. Number 4. Ahora sí, ustedes. Uno de ustedes tiene que ayudarme el número 4 y el número 5. Vamos, está realmente sencillo. A ver, ¿cómo sería?
You. ¿Cómo sería? Are. Por ahí te logré entender decir are, ¿sí? Are. El verbo que tienes en paréntesis es. Studying, ¿sí? En este caso sería studying. We are studying because we have a test tomorrow, ¿no? Nosotros estamos estudiando porque tenemos un examen mañana, ¿sí? Y la quinta oración, ¿cómo sería? Grandpa, his coffee, ¿no? To sip. Tenemos el verbo to sip. ¿Cómo sería aquí? A ver, number five. Profesora, ¿puede repetir la última pregunta? To sip, aquí está en pantalla, ¿no? Convertir este verbo to sip en presente progresivo. Sip significa sorbo. En este caso, grandpa es él, ¿no? Entonces es is. Y el sip nada más le agrega ing, sipping. El abuelo toma un sorbo de café. Grandpa is sipping his coffee, ¿sí? Sorbo. Entonces, el ejercicio aquí está realmente sencillo, sino que, bueno, Gema nomás creo, quiere participar, sino que no está en un lugar adecuado. Pero, ¿qué pasó con el resto? ¿No comprendió o no puede resolverlo o qué está pasando? ¿O no pueden participar, pero pueden participar por el chat? Pero tienen que participar. Recuerden que ustedes están quinto, es último grado. Entonces, su participación aquí de ustedes debe ser inclusive al 100%, ¿no? Para que puedan tener esas notas, ¿no? Estos puntos extras, notas excelentes, ¿no? Ya que están en su último grado, ¿sí? Bien, entonces, así es como se presenta el presente continuo, ¿no? Es realmente sencillo. Solo tienes que agregar ing al verbo que te pide que... están en paréntesis, ¿sí? Entonces, vamos a al segundo ejercicio, a ver, para ver qué tan fácil es. Vayamos al segundo ejercicio. ¿Sí? Segundo ejercicio. Bien, el segundo ejercicio de igual manera, ¿no? Lo que tienes que hacer es convertir el verbo que tienes aquí en paréntesis en presente progresivo, ¿sí? Los verbos están aquí en paréntesis, entonces si no los notan, vamos a resaltarlos en todo caso, ¿sí? Estos son los verbos que tienes que convertir en ing. To clap, to swim, to write, to run. ¿Sí? Ahí están. Entonces tienes 2 minutos para analizar, por favor, y darme tu respuesta. Vamos, aquí sí pido su participación. Yo he hecho el primer ejercicio, ahora ustedes estos últimos 4 ejercicios. Vamos, tienen que analizar. Está realmente sencillo.
Profesor, en primera es me lean. ¿Cómo? De nuevo, no te llegué a entender muy bien. Hablaste rápido y lo cortaste. De nuevo, por favor, lento para poderte escuchar. A ver, te logro escuchar y me dices met, es lo que entiendo, met, y luego me dices clamp. Me imagino que quieres decir este verbo que está aquí. El primero, profesora. ¿Me escucha? Pues sí, te escucho, porque no entiendo lo que quieres decir. La primera pregunta es en presente, ¿verdad? No le escucho nada. A ver, Gemma, bueno, estás en otro lugar, se te escucha a ti también muy fuerte, no se te logra entender, pero vamos. Quiero que presten atención. El resto no puede activar su audio, tampoco puede escribir por el chat. ¿Qué pasó con el resto? Con Stephanie, Joel, Kiefer, Edwin, Nicole, Gemma, a ver quién más está aquí, Jessica, Joel. ¿Qué pasó con el resto? ¿No puede participar? Edwin. Claro, Gemma, te entiendo, pero por lo menos tú deseas participar. En cambio, tus demás compañeros no sabría decirles qué pasó. No opinan, no escriben. ¿Qué pasó con el resto o no comprendió? ¿Qué pasó con el resto, students? Bien, lo único que tienes que hacer es esta palabrita, ing, agrégale a este verbo que está en paréntesis, nada más. Este to lo cambias por el verbo to be, que es am, is o are, ¿no? Aquí tienes the people, te dice las personas, plural. Como son las personas, entonces se utiliza are, ¿no? Dices are. Are, y el verbo clap que tienes ahí, clap, solo le agregas ing, clapping. Are clapping their hands with joy, ¿no? Te dice las personas aplaudían o están aplaudiendo con sus manos por el triunfo, porque ganó, ¿sí? Ahí está, are clapping. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, a ver, la séptima, octava y novena. Necesito que participen ustedes porque el ejercicio es para ustedes, no para mí. Para mí es realmente sencillo, pero si ustedes no han comprendido, díganme para poderles volver a explicar. Este es el momento, el tiempo adecuado para que puedan consultar. O bueno, o es un poco creíble que ninguno de ustedes pueda activar su audio. Bueno, la única que desea es Gemma, pero no puede, pues no por su señal. Pero pueden escribir por el chat, así como Gemma. Edwin, ¿no? Puedes participar por el chat y escribir tu respuesta por ahí también, ¿sí? Entonces, la séptima oración dice, ¿no? My cousin in the pool, ¿no? Mi primo nada en la piscina. Tienes el verbo to swim, ¿no? Entonces, ¿cómo conviertes el verbo swim en presente progresivo? Está nadando ahora, en este momento. A ver.
A ver, vamos, necesito su respuesta, si no, no avanzo. A esperar a que alguien pueda responderme. Es win. Excelente, Gemma. Aren is winning. Ese ING que se resalte, ¿sí? Perfecto. Bien, Gemma. Excelente. Very good. Are. No, en este caso es my cousin, mi primo, ¿no? Singular, is, aquí sería is. My cousin is swimming, ¿no? Swimming in the pool, ¿sí? Mi primo está nadando en la piscina. My cousin is swimming in the pool. Digamos, number eight, ocho. ¿Cómo sería? Vamos. Are es with. En este caso recuerda Gema, ¿no? Es is singular, Sammy, is. Are se utiliza cuando la oración está en plural, ¿sí? Y el verbo write, le agregas, que suene ese writing, ese ing que le agregas, ¿sí? Is writing. Sammy is writing an email to his friend Joe, ¿sí? Ah, ok, profesora. Sigamos, el último ejercicio, a ver, vamos. Is name is in room. Ah, vas muy bien. Is running, sí, que suene ese ING, running. Muy bien, Gemma, pero vas a ir. Is running. Is wrong. Aquí running. Ahí está. Entonces, it's running, ¿sí? Vamos a hacer una explicación más porque tiene muchas dudas acerca del uso del are, is, y sí, con los verbos agregados. Entonces, vamos a retroceder una página, dos páginas más donde hablábamos sobre la gramática, ¿sí? Aquí está. Sí, quiero que presten bastante atención aquí porque muchos están aquí con dudas, ¿no? Dudas. Ya. Voy a usar el marcador aquí. Amarillo para am. El pronombre am, yo, se utiliza con am, ¿sí? Con am. Aquí está el verbo, fíjate, talk, y le agrega el gerundio ing, aquí está, talking. Esto tenías que haber hecho, poner el verbo, este verbo que está aquí, am, verbo to be, y el ing, talking, ¿sí? Para los verbos que están en, los pronombres que están en plural, se utiliza are, miren, you are, we are, they are.
Ustedes están, nosotros estamos, nosotros estábamos, ¿no? Para ello se utiliza esto de aquí, ¿sí? Y de igual manera, recuerden que todo se le agrega ING, 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 ING. Y para he, she, it se utiliza is, ¿no? Este, is, is. He is, she is. Ahora, en algunas oraciones ustedes se encuentran no el pronombre, sino el nombre, ¿no? En este caso, para él tienes el nombre de Juan o para ella el nombre de, no sé, Carmen. Entonces, no hay ningún problema. Simplemente, como es el nombre de Juan, tú recuerdas que Juan, su pronombre es he. Entonces, por eso aquí debe ir is. Lo mismo pasa con cuando ves el nombre de un gato, un perro, un animal, recuerda que aquí es it. Y it se utiliza con is también, ¿sí? Ahora, a veces se encuentran los nombres, ¿no? Como María, Juan, tres nombres o dos nombres en la oración y también están en plural. Entonces, cuando encuentras dos nombres, significa que habla sobre ellos. Entonces, ellos se utiliza con are. Entonces, no hay que confundirnos mucho ahí también. Entonces, siempre recordando el uso del uso del verbo to be, los pronombres, y en este caso con el participio, ¿no? Que únicamente tenías que haber agregado esto. ING, nada más. Estaba realmente sencillo. Entonces, les pregunto, ¿comprendieron ahora sí o tienen dudas? ¿No? Porque si tienen dudas, este es el momento de consultarme, porque la única que estuvo participando, pues no, fue Gema. Entonces, si el resto no participa, me indica que no comprende o algo está pasando ahí, ¿no? Tienen problemas de conectividad, audio, tal vez están en otras ocupaciones, ¿no? Entonces, básicamente eso teníamos que hacer, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Gema, tal vez tú tengas preguntas. Sí, profesora, estaba confundida, pero sí, ya la entendí. Bien, perfecto. Entonces, el día de hoy hemos aprendido sobre el uso del presente progresivo, ¿no? El presente progresivo nos ayuda a expresar actividades, acciones que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ahorita están en clases, están estudiando. Entonces, la expresión correcta aquí sería, ¿no? I am studying, ¿no? Yo estoy estudiando ahora y now, en este momento. Por ejemplo, para Gema, que estaba hablando, I am talking, yo estaba hablando, ¿no? Presente, progresivo, ahorita habló. Para los que tal vez aún siguen durmiendo, ¿no? They are sleeping, por ahí algunos, ellos están durmiendo ahora en este momento, no están al 100% en clases, ¿no? Entonces, este presente progresivo es muy importante, les voy a pedir que repasen. De todas maneras, la siguiente semana vamos a hablar sobre este tema. Voy a profundizar un poco más y también les voy a pedir a todos ustedes que lean un poco, ¿sí? Comprendan un poco. Vamos a resolver su libro y su práctica también que tienen ahí en su libro, ¿sí? Entonces, presten más atención. Recuerden que si tienen dudas deben, ¿no? Mencionar. Ahora, recuerden que también aprendimos la parte afirmativa, la parte negativa y la parte interrogativa. Solo para hacer énfasis, recordar que cuando hablamos en afirmativo, debe estar el sujeto, el verbo to be, el verbo más el gerundio ing, ¿sí? Aquí lo tienen. El gerundio ing, el verbo to be, am, are, is y tu sujeto, ¿sí? En negativo, debe estar el sujeto, el verbo to be con la palabrita not, para negar la acción, ¿sí? I am not, aren't o isn't. Y tu verbo con el gerundio ing. Y en interrogativa es al revés. Ahora, el verbo to be va adelante, ya sea are o is. Luego el sujeto va después. Y luego el verbo con el gerundio ing y al final signo de interrogación. Entonces, tú debes aprender a expresarte en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿sí? Cuando hablas sobre acciones, actividades que estás haciendo en este momento, ¿sí? Actividades, acciones de este momento, ¿sí? Bien, entonces, como ya hemos revisado todo ello,
Por ahora doy por concluido la clase. Nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Por ahora que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, ¿sí? Bye bye. See you next weekend, students.